Quiero que se casen y que se dejen de esas tonterías de estar matando inocentes. ¿Matar inocentes? ¿O sea que están pensando en abortar a ese bebé? No podemos tenerlo, no podemos hacernos responsables de un bebé. Te vas a hacer cargo de tu novia y de tu hijo. Y no está en discusión. Pero no... ¡No está en discusión! Ahora creo que lo más conveniente es que vivan juntos. Que se responsabilicen del embarazo del bebé. Pero pronto van a vivir aquí, en mi casa. El bebé va a nacer y va a vivir aquí con nosotros. ¿Les parece? Sí, desde luego. No te quiero. Te quiero abortar. No te quiero. ¡Celeste! ¡Celeste! ¡Ay, Dios! El impacto del accidente provocó que el parto se adelantara. El bebé nació y los dos están bien. ¿Lalito? ¿Y este nombre le pusiste? Vaya, pues por Lalito. Por su culpa mi vida se volvió un infierno. Por eso no quiero ni verlo. No, yo tampoco quiero saber nada de él. Si Celeste no lo quiere, menos yo. ¿A dónde vas, Celeste? ¿No ha pasado ni un mes y ya piensas salir con Lalito? Por ahí, a dar la vuelta. Estar encerrada me vuelve loca. Pero no me puedo ir sola porque no me quieres ayudar a cuidar este estorbo. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Me lo quitaron. Dime la verdad. Tú lo mataste. No lo querías. Desde antes querías matarlo. Lo querías abortar. Celeste, quiero saber qué hiciste con mi hijo. Dime en dónde está. ¿Qué hiciste con él? ¿En dónde está? Eso de que te lo robaron es puro cuento tuyo. ¿Qué hiciste con él? ¿Lo mataste o qué? ¡Dinos! Ella lo quería ahogar con la almohada. ¡Lo quería matar! Por eso creo que inventó lo del robo. Y en realidad ella lo mató y quién sabe a dónde lo fue a tirar. ¡Ella lo mató! Yo sé que la Virgen de Guadalupe sí me cree. Porque ella vio todo lo que me pasó. Y me va a ayudar que se sepa que yo no le hice nada a mi bebé. Niña, niña, ¿quieres un agua fresca? No traigo dinero. Ay, no te preocupes. ¿Reconoces estas cobijas? Sí. Esta yo se la tejí a Lalito y se la puse el día que lo robaron. Quedas detenida por el asesinato del menor, Eduardo Solís de la Cruz. No, es que yo no hice nada, mamá. Tiene que creerme, mamá. Señor policía, por favor, ayúdeme. Esa mujer me robó mi dinero. Aquella, la del Malnil, por favor. Señora, queda usted detenida. ¿A dónde se lleva a los bebés que se roba? ¡Operativo! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Métete! ¡Al piso! Mi bebé. Mi bebito. Todos los días iba al parque. Sabía que un día tarde o temprano esa mujer regresaría. Lo sabía. Voy a trabajar mucho para ser como tú. La mejor mamá para mi hijo.